Aquí estamos en, la, en el estero Pintué. Pero no se ha activado todavía. Pero miren hacia arriba. Los cerros de aquí en Aculeo. Miren. Están completamente llenos de nieve, señores. ¿Los ven? Ahí voy a bajar aquí porque aquí está peligroso. Miren los cerros. De, eh, miren los cerros ahí arriba. Miren, tienen nieve, señores. Chuncho pato para Chile y el mundo. Reportando para todos mis suscriptores y los no suscriptores, miren para allá. Así que aquí le estoy grabando un poquito el, el estero que todavía tiene que llegar agua por ahí abajito. Donde está esa... Esa maleza, así que ahora a lo mejor allá en la laguna hay una vista más bonita. Vamos a ver, pero miren los cerros arriba llenos con nieve. Miren ese, ese lado desde Peralillo. También le grabé un poquito. Ahora vamos a ir a ver a la, a la laguna. Este es el estero que alimenta la laguna, pero ahí abajo tiene si va agua por ahí abajo de la maleza. Pero ya vendrá esa lluvia y se va a activar. Este ven, qué lindo, señores, qué bonito. Me alegra mucho. Miren, miren los cerros, lo que le va más ahí. Entonces, este estero con esa agua que cae de arriba de los cerros se activa. Porque este estero es de los cerros, el agua que queda, miren allá, arriba como está. Allá en la esquinita yo se ve otra parte allá. Que estoy abajo, por eso no se ve bien. A lo mejor allá en la laguna. Se ve bien, así que ahora me dirijo hacia allá para que veamos cómo está la laguna, si le toma agüita o no. Ya señores, qué lindo, precioso. Chuncho Pato para todos ustedes reportando desde Aculeo, señores. Estero Pintue. Así que. Seguimos con el video. Aquí estamos de nuevo, señores, en la laguna. Miren, este es el principio. Aquí es donde entra el agua desde el estero Pintué. Entra de ese lado hacia este, a este lado, señores. Miren la vista. Miren la nieve como está, señores. Miren, chuncho pato para todos ustedes. Reportando. Miren cómo están los cerros llenos de nieve, señores. Eso es muy bueno porque desde allá baja el agua hacia la laguna. Debería llover nuevamente para que ve veamos que la laguna se llene completamente. Miren, para allá. Estos son los cerros que rodean la laguna, miren. Están con nieve arriba. Miren. ¡Qué lindo! Y aquí es donde entra la, el agua. Vamos? El estero que le grabé al principio eh, trae el agua y entra por este lado, por aquí, por donde estoy mostrando. Pero todavía no se activa porque lo grabé al principio para que ustedes lo vean. Y aquí entra el agua, pero ya se puso húmedo ahí, yo creo que como trae un poquito. Yo creo que está entrando, pero así poquito nomás. Pero aquí es donde le entra la agüita a la laguna. ¿Ven? Está así aquí al principio. Miren acá, de acá, donde le estaba mostrando recién. Ahí ya se ve la laguna, ¿eh? Pero ahora nos dirigimos. Lo estoy grabando aquí para que vieran porque aquí tengo una buena vista de, lo, de los cerros, miren. ¿Lo ven? Con nieve. En las puntas de los cerros. Y acá están los, 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 los de este otro lado, los cerros. Aquí está el camino que viene hacia la laguna, ¿ven? Entonces, es aquí donde se alimenta la laguna. Pero ahí está. Este es el principio nomás. Así que ahora nos dirigimos hacia el, a la palmera, hacia allá, por este camino, y nos vamos, a ver, vamos a mirar de ahí, de, vamos a ver ahí del, de, desde el mirador también, porque ahí tiene que haber gente, yo creo, mirando. Así que, señores, chopato reportando para todos ustedes. Esto es después de la lluvia de, de ayer. Así es que nos vamos hacia la palmera, señores. Ahí van unos autos hacia arriba, ¿ven? Miren. Van a mirar. Como está ahí en el. En el... En el mirador. Así que. Continuamos con el video señores Aquí estamos en el mirador De la laguna Aculeo señores Chuncho pato, Para todos ustedes Para todos mis suscriptores Reportando desde la laguna de Aculeo Ya le grabé allá Al principio el estero Miren así es que está Aquí está ahora En, en el mirador ¿Lo ven? Aquí está el mirador. ¿Lo ven? Así que ahora nos vamos a, a dirigir hacia la, la palmera, de donde le grabo siempre. Pero así está, ¿eh? Aquí se ve un poco. Y allá se ven los cerros llenos de nieve, miren. Esto es muy bueno para para que se active el, el estero pintué. ¿Entienden? Miren para allá cómo están los cerros. Acá en Aculeo. Llenos de nieve. ¿Los ven? Así que ahora vamos hacia la, hacia la, ¿cuánto se llama esta? La palmera. ¿Ya, señores? Continuamos con el video. Continuamos con el video, señores. Hoy es miércoles 8 de mayo del 2024. Vamos llegando a la palmerita para mostrarles la lagunita, culeo. Ahí está la palmerita. Aquí está la bella. Miren. Ahí está la palmerita. Y al fondo ya estamos viendo la laguna Aculeo. Ah, miren señores, qué lindo. Miren qué bonito, señores. Pero espérense un poquito, miren. De aquí tengo una vista muy maravillosa. Miren los cerros. Ya me, ahí vimos un poquito. Pero miren para acá. Está llena de nieve. Y esto son los... La nieve esa, si se deshace, puede activar el... El estero pintué. Miren. Miren. Los cerros llenos de, de nieve. Y aquí está la, la bella. Miren. Ahí está. Disfruten la, la gente del extranjero que se vino a bañar alguna vez. Miren. Miren cómo está esta cosita. Está linda, preciosa. ¿La ven, señores? Y los cerros, lo que más me da alegría es que tienen un poco de nieve y se puede activar el, el estero pintué y ahí ya le entraría más agua. Así que que llueva nomás. Para este lado, para Culeo. ¿No creen ustedes? Pero el, el video hace como un mes parece que fue el último que había grabado. Tenía poca agua. Miren, ahí está. Estaba más adentro. Pero con la lluvia ya le entró otro poco. ¿Ven? Entonces, está... Pero hermosa y linda vista desde aquí, miren. Qué paisaje más maravilloso. A ver, vamos a ver aquí en la palmera. Claro que... Claro que le entró más agua porque, miren el, el último video, estaba más adentro. Miren ahora. Como que le entró un poquito le, todo el agua que cayó. Ve que aquí está el, el velero, ahí está. Ahí lo ven abajo. Ya. Y cuando fue la lluvia grande, ahí abajito hay una... una como cerca con palitos allá al final, ¿la ven? Esa... El agua sobrepasada para acá, pues. Esa rejita que está ahí. Tenía agua. O sea, estaba hasta acá, hasta la piscina esa estaba llena. Po. ¿La ven? Pero ahora miren cómo está. Maravillosa, ¿no es cierto? Así es que... Les prometo que para la próxima lluvia voy a ir donde don Rafael para que grabemos por el otro lado. Por allá donde está la, la islita que ella que está que se ve allá, ¿ven? Donde están los pavos. Allá quiero ir a ver. Porque se ve que... Que tiene más poca agua allá. Desde aquí donde estoy yo. Se ve menos agua. Así que para que... para que ir a grabar, a grabar con don Rafael para que me cuente algo alguna historia miren todo ese café que se ve lo más claro hasta acá estaba el agua miren después bajó un poquito y ahora ya subió nuevamente ven si esta laguna se alimenta del del, del estero pintué si no hay lluvia, la laguna se seca. No es que brote el agua desde abajo. ¿Entiendes? Pero tienen que haber muchas lluvias. Pero ya como están las napas pasaditas de agua, ha durado bastante había unos expertos que decían que en un mes se secaban mentira pues miren cómo está yo le he grabado todos los videos y no se ha secado Ustedes han visto mis videos de chunchopato Pato y y no olviden suscribirse para más reportes aquí como siempre llevándole este lindo video para la gente para toda la gente de Chile y del mundo de, que quieren saber cómo está la laguna tengo muchos suscriptores de, de, de otros países que son chilenos y han, han venido a la a la laguna cuando eran chicos cuando eran pequeños venían a pasear acá y les gusta que les, les grabe estos videos porque ahí ellos se dan cuenta cómo está la laguna, ¿eh? pero está hermosa, es hermosísima. Y anda mucha gente mirando allá en el mirador. Llegan a auto a mirar. Esto es, este video lo estoy grabando el día 8, miércoles 8 de mayo del 2024, después de la lluvia que hubo ayer martes en Chile que fue no fue de mucha pero sirvió mucho y esperamos que esperamos que siga lloviendo para que esto no se seque porque este es muy bonito este, la laguna Es muy preciosa. Miren. Qué bonito. Yo por allá, por el otro lado de aquella isla que se ve ahí. Caminé desde ahí hasta el principio donde les mostré primero. Donde entra el agua por allá por ese lado. Porque yo también tengo permiso para entrar a, a grabar desde la por la casa de un buen amigo que tengo que se llama Don Rafael Araya y ojalá esté viendo este video, le mando muchos saludos y algún día voy a ir a grabar allá para que me dé permiso para grabar la isla allá. Porque se ve que ya ha bajado allá en la isla, ya no, no, no tiene mucha, no, no sé si estará rodeado de ella pero le falta le falta que se rodee de agua, ¿lo ven? Miren. O si está rodeada. O voy a ir a, ahora. Para después cuando llueva. Para grabarles eh, si se llena o no se llena. ¿Ya señores? Miren, ¿cómo está? Está muy bien la laguna. Así es que ahora él sí si me, me pego un viajecito, porque es lejos, tengo que dar toda la vuelta, todo ese cerro. Todo de donde estoy yo, tengo que devolverme para allá. Y, y pasar el puente Pintué y seguir hacia la península del León, esa que se ve allá, esa, esa isla, ahí donde está la, la península del León y por ahí donde pasó donde, donde don Rafael. Así que a él voy a ir a ver si me da permiso para aprovechar el, el viaje y seguimos seguimos con el video, señores. Vamos a ver. Si es que puedo ahí, si es que está don Rafael para que me dé permiso. Y si no, dejamos el video hasta aquí y será hasta otra oportunidad. Pero ojalá que esté don Rafael para que me dé permiso para que vamos a ver allá en la isla al lado de la laguna. ¿Ya? Vamos a ver, señores. un pato para Chile y el mundo.